amigos, ¿qué tal? Nos encontramos acá en la parada de la terminal Quitumbe, el primer punto donde nosotros vamos a abordar el autobús para dirigirnos a nuestro próximo destino, el cual es el pueblo de Baños, donde estaremos visitando el Pailón del Diablo. Así que empezamos la aventura y vamos allá. Una vez dentro de la terminal, procedemos a ubicar en el segundo piso la boletería con destino al pueblo de Baños. El costo al pueblo de Baños es de $4.50 y el recorrido es de aproximadamente casi 4 horas. Eso sí, no hacen paradas para comprar nada, pero sí para recoger pasajeros en el camino. Ya en el camino y dejando la ciudad de Quito atrás, empezamos a ver el verdor de las montañas, así como la neblina que anuncia el frío que desciende de las mismas. Esto es solo el comienzo de un largo y maravilloso día, el cual aguardaba muchas sorpresas. Y atención al clima, que aunque ahora ven que todo está soleado, en un abrir y cerrar de ojos pareciera que estuviera cayendo un diluvio. En estos momentos me encuentro pasando por la región de Cotopaxi, lugar donde se encuentra el Parque Nacional de Cotopaxi, que alberga un volcán del mismo nombre. Por mi ventana podía observar decenas de casas que estaban al borde de la carretera, con diversas arquitecturas, desde algunas básicas y humildes hasta otras que denotan que tienen mejores posibilidades. Finalmente, en el hostal Balcón del Cielo, que previamente había reservado la noche anterior, aprovecho para apreciar la vista desde el balcón. Abajo tengo lo que es el Río Blanco y a mi derecha lo que es el Puente San Francisco. Y bien, finalmente uno de los momentos más importantes, la hora de almorzar y recargar energías para continuar con nuestra aventura. Nos detuvimos en el snack bar de Marcelito, donde ordené una hamburguesa doble con carne bastante rica, próximo a la terminal de autobuses de Baño. Luego de almorzar, era hora de investigar las opciones de tours para ir al Pailón del Diablo. Bien amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Baños, en estos momentos, recorriendo una de sus principales calles, la cual es donde se encuentran la mayoría de los bares. Al momento de nosotros llegar, estaba cayendo un fuerte aguacero. Eso que ven ahí es una chiva conocida aquí, en la cual uno puede participar de los diferentes tours que se hacen en este cantón. Ahora voy a la lotera a recoger unas cosas y luego voy a participar en lo que es mi siguiente excursión a lo que es el Pailón del Diablo.
Bien, amigos, ya hemos procedido a facturar lo que es los tickets. En este caso, me dan un solo boleto para dos personas. El costo de por pasajero serían $4. Y aquí está nuestra chiva. Después de abordar la chiva, continuamos nuestro recorrido rumbo hacia la ruta de las cascadas, la cual nos llevará hasta el Pailón del Diablo. En este momento yo me encontraba muy optimista, ya que la lluvia había pasado y pensaba que podríamos disfrutar sin ningún contratiempo. La primera catarata que podemos observar a nuestra derecha es la catarata de la Culebrilla, que desemboca en el río Blanco. A nuestra izquierda, la catarata Esperanza, la cual puede ser tocada desde la chiva. Al momento que hacían la construcción del túnel, con la perforación y la vibración, se formó una parte de la roca y se formó con el tiempo naturalmente. No es tallado por la mano de hombre, nada por el tipo 100% natural. En la cual lo pueden apreciar sobre este lado. Justo en este punto, el guía nos muestra cómo esta roca representa el rostro de Cristo, viéndolo desde un ángulo en específico. Llegado a este punto, estamos en el mirador sobre el río Blanco, donde practicaremos lo que es el canopy, una actividad con mucha adrenalina. Tenemos casco listo, arnés, y vamos a realizar lo que es el salto en canopy, con el estilo de vuelo de Superman. Al momento de hacer el salto, y fruto de la adrenalina, no pude presionar nuevamente el botón de grabar, por lo tanto, no pude mostrarle la vista desde mi ángulo, pero en el video que observan, pueden ver de qué se trata el mismo. Luego de saltar en canopy, proseguimos nuestro camino hacia el Pailón del Diablo, pero antes, una breve parada para continuar admirando la naturaleza y la belleza de las cascadas. Ya a partir de este momento, la lluvia empieza a aumentar y mis expectativas de poder bajar al Pailón del Diablo empiezan a disminuir. Como pueden ver, el río se encuentra bastante caudaloso. Normalmente no es así. Por motivo del incremento de la lluvia, se nos hizo imposible descender al Pailón directamente y tuvimos que apreciarlo desde el mirador. Este se llama así porque en el fondo, los lugareños afirmaban ver imágenes de duendecillos y diablillos, y al agua caer forma una especie de paila, por esto se llama el Pailón del Diablo. También nos comentó nuestro guía que estas cascadas sirvieron como localización para la filmación de dos películas, las cuales se llamaban Prueba de Vida y El Hijo del Hombre. Otro dato que nos suministró el guía es que el Pailón del Diablo es considerado la octava maravilla del mundo.
Bien amigos, nos encontramos acá arriba en lo que es el mirador que da a la cascada del Tailón del Diablo. Desafortunadamente, debido a las condiciones climatológicas, no hemos podido descender hasta el Tailón. Por lo tanto, solamente nos queda mostrarles desde acá arriba la impresionante cascada que tenemos allá al fondo. A pesar de la lluvia, pudimos disfrutar de una hermosa experiencia y una de tantas actividades que nos ofrece Baños. Espero que les haya gustado y ya saben, recuerden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para estar pendiente de los demás contenidos. Hasta la próxima aventura, amigos.